Me llamo Juan Andrés Maquil Cortés, pero de cariño me dicen Juanchito. Tengo 13 años y toda la vida he estado aquí, en Estación Cocorná. De estación hay muchas cosas que me gustan. La estatua del pescador al lado de la carrilera, la iglesia y el río. También están mis amigos y las tortugas. Antes habían tantas tortugas que parecían piedras en el río. Así lo cuenta don Aurelio, uno de los pescadores más antiguos que hay por estos lados. Él llegó hace 45 años a Estación Cocorná, después de recorrer muchos ríos distintos donde aprendió con su papá el oficio de la pesca y la habilidad para encontrar nidadas de tortuga. Aurelio me enseña lo que sabe. Juntos seguimos los caminos de las tortugas en las playas para encontrar los nidos que se encuentran en peligro. Llevamos los huevos al tortugario. Allá se incuban hasta que nacen las nuevas tortugas, que esperan unos meses antes de ser liberadas. Ese es el momento más feliz, cuando los animales regresan al agua. Así sabemos que ellas podrán seguir viviendo en los ríos y humedales. Me gusta vivir al lado del río, nadar con mi papá en lo profundo, jugar buscando peces y navegar en las canoas. Es bueno sentir cómo el agua se mueve, haciendo que todo viva dentro y fuera de ella.